Oso <laughs> Bueno, gaixo deni. Arratza deon. Da, eskerri gasko aitor. Gaur hemen donostian izateagatik elkarrizketa hau eukitzeko. Bueno, ni posik. Egoratzen baduzu. Egon ginen azken aldia, e, nik uste dut e, loiorako kubartelen aurrean izan zala. Karragaz egon ginen egin gero, donostia eh? neure aldetik. Ba. Eh, zugaz honbarik. Eh, eta, bueno, ondino zailtasunekin, ez da? Ia zer gertauko zan, eta bar. Bai, ez hor, nik uste dut, eh, bueno, amistadea egin dugu, eh, prozesu guzti honekin. Elkarren arteko dana izan dadako, iriak aspalditik zeukan nahi bat eta asmo bat, ez, eta ba, benetan posgarria da. Ikustea, ba, azkenean gauzak emaitzak lortzen dituzte da, eta hiriarentzat benetan importantea da. Ez. Buk aurre ikusten dugun donostian, edo amesten dugun donosti horretan, ba, alde batetik sartzen dugu gune oso importante bat, gurumearen inguruan dagoena, eta hiria beste modu batetara e, ikustaraziko diguna, etorkizuneko hiria margotuko duena, eta gainera hain beharrezkoa den e, etxe bizitzaren arazoari ba, erantzuna ematen lagunduko diona, ez? Guztira, kuartelak barne, urumearen eremu horretan guk espero dugu da humila egun etxe bizitzatik gora egin adizatea, eta beraz gure hiriaren azkundea modu nabarmenenean hortik e, izatea, baina ez etxe bizitzak bakarrik, baita ekipamentuak eta hiri guztiaren zako izango diran zerbitzuak. Eta horta gare da, badakit Madrilen azken aldionetan daukazuten ba, gai nagusienetako hain zuzen, etxe bizitzaren ...Inguruko ha de dar bañón... ...de Gearen, Inguruko, estaba ahí de está aquí, no da... ...pero fíjate esto de, de... Loyola es un tema concreto... ...que se va a hacer... ...que va a estar ahí... ...que ha costado un montón... ...por las reticencias del gobierno de Madrid... ...pero está ahí... ¿no? Y, uh, y, ...y sin embargo... ...yo a lo que suelo escuchar mucho en Madrid... ...es el ruido, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de la vivienda. Entre otras cosas, tengo a dos hijos que viven al alquiler. Y uno de ellos, por cierto, en Barcelona, que no es una ciudad nada fácil uh, para estos temas. ¿no? Y evidentemente que nos preocupa a todos, pero yo creo que esto de lo yola es un dato. Todo lo que ha ido haciendo el gobierno vasco durante yo diría que durante décadas, ¿no? en la, en la, la apuesta por el alquiler social, 26.000. Pisos de alquiler que suponen el 16% de todo lo que hay a nivel del Estado, en que en población somos el 4,5%. ¿no? Yo creo que ahí nadie eh, nos puede dar lecciones en, la, en el uso de nuestra competencia. Claro, eh, con esta ley, hombre, nos preocupa el tema de la, de la competencia, claro que sí, porque es exclusiva. Y fíjate que la CUP, que a nadie le puede decir que es un grupo de derechas, ha votado por el tema competencial que no, y el BNG tampoco ha votado favorablemente. ¿no? Por lo tanto, Ahí los grupos nacionalistas, en número mayoritariamente, eh, tenemos nuestras reticencias. Pero más allá de lo del tema del autogobierno, ¿no? entendiendo la preocupación y, ya digo, la mía propia, en primera persona. Eh, en realidad se están diciendo cosas que no son, porque a la gente le da la sensación que los, piso, los pisos de alquiler, el precio de los alquileres, va a bajar. No, eso no lo dice la ley. Eh, incluso tampoco va a topar las subidas anuales, se topa la del año que viene en un 3% más, pero eso ya se ha venido haciendo estos últimos años a través de un decreto ley, y eso no eh, es eso, y, y nada más, la ley no dice nada más. ¿no? Y sin embargo, en vez de darnos instrumentos a los ayuntamientos, ni siquiera a las comunidades autónomas, fíjate, también a los ayuntamientos, ¿no? perchas para poder gestionar mejor eh, vuestras políticas. Mira, uno de los temas que tensiona también son los eh, pisos turísticos, por ejemplo, bueno, en vez de que tengas que cambiar todo el PGOU, que es una labor de años, el que tengas instrumentos eh, más rápidos, ¿no? el darnos una percha, pero para que nosotros decidamos desde cercanía cómo gestionar todas esas cosas, eso no se hace, sino que se decide eh, desde Madrid. Con lo cual condiciona nuestras políticas. ¿no? Y sinceramente, a mí me surgen muchas dudas. Yo, por lo que estoy viendo también, dependiendo de cómo eh, se vaya a gestionar esto, lo que podría producirse es una retirada de muchos pisos en oferta de alquiler, eh, de que nos encontráramos con eh, desplazamientos de zonas tensionadas, bueno, viendo lo que ha ocurrido en otros países, por ahí apunta. Y luego hay otro tema que también me preocupa desde el otro punto de vista, desde la persona que, que alquila una casa. ¿no? Eh, los condicionantes, si te ocupan la casa o si... Ahora estamos viviendo en Vizcaya un caso, dos casos sangrantes de personas mayores a las que bueno, no pueden desocupar al inquilino, no les quieren pagar, pero necesitan vender el piso bueno, pues para poder ir a una residencia, etcétera, etcétera. Bueno, La ley lo pone todavía todo más complicado. ¿no? Por lo tanto, tenemos reticencias. Todas esas cosas se podrían haber arreglado, se podrían haber negociado, pero no ha habido voluntad. En fin, en cualquier, en cualquier caso... Eh, yo creo que lo que has basado tu visión de la ciudad, y ahora que hablas de Loyola, nos va a equilibrar y tal, tú yo creo que tenéis un, tienes una idea muy clara, ¿no? que es vivar, eh, vivir, convivir, eh, trabajar, disfrutar. Para eso, Donostia tiene que ser la mejor ciudad del mundo. ¿no? Pues sí, efectivamente, o por lo menos de Europa. Y, y en esa apuesta lo que queremos es construir una ciudad que sea amable de escala humana, Donostia lo es en este momento. ¿no? Donostia es una ciudad que ofrece una gran calidad de, de servicios, una gran calidad de vida en, en general y cuando decimos vivir, convivir, trabajar y disfrutar, y te reparto un poco qué quiere decir cada una de esas cosas, pues hombre, la primera, la de vivir, evidentemente es eh, la de poder vivir en esta ciudad y el tema de la vivienda es una de nuestras principales preocupaciones. Y nuestra gran apuesta, sin ningún lugar a dudas, es el promover nueva oferta de, de vivienda, porque es necesario. ¿eh? Ahora que hablabas de edad de vivienda, mmm, la realidad en Donostia es que de los 78.600 domicilios que tenemos con eh, personas empadronadas en nuestra ciudad, 8.600 son en régimen de alquiler. Luego, el impacto sobre lo que es eh, la oferta de vivienda es... ...sobre esas 8.600... Uh -huh. ¿No? ...además Donostia en este momento... ...tiene un récord de número de habitantes... ...tiene el mayor número de habitantes... ...de su historia... ...y eso quiere decir... ...bueno, pues que hay gente que quiere venir a San Sebastián... ...y que hace falta generar nueva oferta... ...y en eso estamos empeñados... ...y doyoda es fundamental en eso... ...y el desarrollo de la Vega de Urumea... ...y muchos otros desarrollos que tenemos... ...previstos y preparados y en ejecución también ya de la ciudad... ¿no? ...cuando decimos convivir... ...pues queremos decir que queremos ser capaces de vivir entre diferentes, respetándonos y, y comprometiéndonos con la defensa de los derechos humanos, que queremos coexistir como comunidad y que queremos hacerlo juntos, que queremos hacer las cosas juntos. Cuando decimos que queremos trabajar o que queremos la mejor ciudad para trabajar, queremos decir que queremos una ciudad que cree oportunidades, que genere oportunidades, que sea capaz de ofrecer un futuro a quienes la habitan. ¿no? Y voy a dar dos datos que a mí al menos me hacen presumir como donostiar. Uno, hoy Donostia es la ciudad capital de territorio histórico o provincia de Estado que tiene la tasa de desempleo más baja, concretamente, y el último dato es el 7,5%, más, más baja que la tasa que teníamos antes de la pandemia. Y segundo, que Donostia es la ciudad del Estado, capital, de territorio histórico o provincia que tiene la renta más alta. Esos dos datos creo que nos dan buena cuenta, primero, de la ciudad que tenemos y sobre la que queremos seguir trabajando y en la que tenemos que seguir trabajando. ¿no? Y cuando decimos disfrutar, pues decimos, o hablamos de la cultura, hablamos de que sea una ciudad dinámica, de la que haya posibilidades pues, para vivirla con intensidad, con distintos festivales. Una oferta de cultura, de deporte, de ocio, que haga que, que podamos disfrutarla también en el día a día. ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que buscamos con ese gran tema y yo creo que vamos por el buen camino. Sí, pero fíjate, a mí es una ciudad invidiable en cuanto a todos esos datos, pero al final, para llegar a estos puntos, hace falta un modelo, ¿no? Un modelo de gestión. Esto no es lo mismo que lo haga A que lo haga B. Hay formas de hacer las cosas. Y ha habido momentos muy duros eh, en estos años también, ¿no? por ejemplo, durante la pandemia, etcétera. No es lo mismo gestionar como se hizo que, que de otras maneras. ¿no? A ver, sin duda. Y esta ciudad ha probado distintos modelos. ¿eh? Y yo creo que ahora estamos ante una disyuntiva y tenemos que elegir entre el modelo que nosotros proponemos, que es un modelo que cree en las personas que habitan esta ciudad y que quieren aportar a esta ciudad en positivo. O optar por un modelo de populismo negativo que creo que solamente pone el foco en los problemas, ¿no? sin trabajar realmente las oportunidades, que creo que es lo que desde un ayuntamiento tenemos que hacer, de forma participada y colaborando con todo aquel y aquella que quiera aportar a la ciudad en positivo. Esa es la donostia o la manera que queremos construir la donostia del futuro. Hablabas de la pandemia, han sido años duros para todos, sin ningún lugar a dudas. Pero nos ha enseñado una lección, muchas seguramente, ¿eh? pero como ciudad nos ha enseñado una lección. Y es que aquellas ciudades que tenían un potencial fuerte en tecnología, en innovación, en conocimiento, superadas las dificultades, después hemos salido como un tiro. Y Donostia es un buen ejemplo de eso que digo. ¿no? Yo creo que eso también es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando y en lo que tenemos que seguir apostando. Yo la verdad es que con algunos datos eh, sobre la ciudad estoy bastante sorprendido. El otro día leía, eh, creo que no me equivoco, eh, que, el, que cada mil habitantes había 26 eh, científicos en la ciudad. Claro, eso, es un, eso es un ratio enorme, eh, un ratio que lo comparas con países punteros en estos temas como Dinamarca, Suecia, te diría que incluso probablemente Israel, y el número en proporciones es enorme, es sorprendente. Es, es una pasada y no sé si somos conscientes de lo que representa ese número. no Hay 6.000 personas en nuestra ciudad que se dedican a la investigación. Esta ciudad representa el 20% de la inversión en y de, de toda la comunidad autónoma vasca. Y desde luego ya te digo yo que no somos el 20% de la población de la comunidad autónoma vasca. Somos el 26% solo de Guipúzcoa. Con lo cual, eh, el ratio de inversión en, en proyectos de investigación-desarrollo es enorme en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos un, un parque tecnológico espectacular con una capacidad de atracción de nuevas actividades que es admirable, ¿no? Uh -huh. ¿no? sé si muchas veces miramos a La Concha y no somos capaces de mirar a lo que es lo que tenemos detrás. No, pero... La Concha también atrae, La Concha ¿eh? está muy ¿Eh? bien, ah, está gente, muy bien, eh. pero sí, porque el Talent House precisamente lo pusimos estratégicamente mirando a La Concha para que esa gente pueda pueda venir a San Sebastián y seamos competitivos, ¿no? Pero ese parque tecnológico que está ya colmatado, una de nuestras prioridades, desde luego, de cara al futuro y siguiendo con la apuesta que hacemos de una ciudad que se basa en el conocimiento y en la ciencia y en la innovación, es la ampliación del parque tecnológico de Miramón. Necesitamos ampliar ese parque tecnológico de Miramón para seguir atrayendo nuevas actividades ligadas... Como digo, pues a lo que es la investigación, a lo que, es la, o lo que son las biociencias, las tecnologías, etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos un ecosistema que es propicio para que podamos apostar por eso y que sea una de nuestras, o uno de nuestros signos de identidad como ciudad, incorporado a otros que ya tenemos. ¿no? Con lo que bueno, viene a corroborarse algo que todos estamos viendo, que eh, evidentemente por. Las personas, por los buenos profesionales, siempre se han, eh, bueno, han competido las empresas, ¿no? Se han peleado las empresas, pero es que esto ya está pasando entre ciudades. Estamos ya en otra fase. Está pasando entre ciudades. Yo creo que todos estamos compitiendo por generar talento, por retenerlo y por atraerlo. ¿no? Y Donostia, bueno, ahí también está trabajando intensamente. He mencionado el Tadent House 1, pero eh, estamos a punto de abrir también el Tadent House 2. Y esta es una competición que a veces, bueno, desde un punto de vista excesivamente de vuelo bajo, ¿no? pensamos que se trata de una competición, ya que eres de Bilbao te lo digo, ¿no? pues con Bilbao o con La Coruña o con Santander. No. Donostia hoy compite con 310 ciudades europeas que son más o menos de su tamaño de 36 países diferentes. Esa es la liga en la que estamos jugando en este momento como ciudad. Y creo que tenemos que ser conscientes de que esa es la liga en la que estamos jugando y tenemos que ser competitivos. Y yo creo que lo somos, además. ¿eh? La última noticia que tuvimos de la implantación del ordenador cuántico de IBM en el campus universitario de Donostia es un logro que debemos ser capaces de valorar. Es que solo hay otra ciudad en Europa que tiene tal cosa y seis en el mundo que lo tienen y Donostia va a ser una de ellas, ¿no? Ese es el nivel o esa es la aspiración que tiene que tener la ciudad y la visión que tiene que tener la ciudad eh, de cara a futuro para saber de qué estamos hablando. ¿no? Yo creo que es importante tener ese, esa perspectiva. Defendiendo la ciudad, además con datos, pero fíjate, hay una cosa que nosotros en Bilbao la, la, la vivimos mucho durante muchísimo tiempo. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, la industria la tenéis fuera, sin contacto digamos, con la ciudad. Nosotros la teníamos en medio, pero sin embargo dando la espalda a, a, a la ciudad, ¿no? Era un auténtico muro. Eh, pues, estaba a lo largo, digamos, de, de los márgenes de la ría, pero es un territorio que descubrimos cuando fueron yéndose de ahí esas industrias de repente decíamos, uy, pues hay más, si hay más terreno aquí, ¿no? Y en Donostia ha sido un efecto diferente, pero en el fondo ese dar la espalda a la industria de las ciudades sí que ha pasado en todos los sitios. Sin embargo, ahora yo diría eh, que es fundamental crear eh, polos industriales en las ciudades, Con una en una fase industrial en la que estamos que ya evidentemente es otra es cosa. cosa, es otra liga. Es otra cosa que no tiene nada que ver. El ejemplo que tú pones de Bilbao es de un tipo de industria que era industria pesada que tenía bueno, consecuencias medioambientales que incidían sobre la calidad de vida de los propios ciudadanos. y es verdad que donostia en el pasado bueno, ha sido una ciudad que ha tenido la industria más bien en su entorno retirada hacia el territorio. pero en este momento donostia es la ciudad de todo el territorio histórico de guipúzcoa que tiene el mayor o la mayor reserva de suelo industrial que es el parque industrial de excusa, que está trayendo un tipo de industrias que son de nueva generación, que no tienen nada que ver con ese tipo de industria y que es una de las apuestas que hace la ciudad. ¿no? Ahí, en los últimos años se han producido una serie de implantaciones. Bueno, hemos conseguido retener, por ejemplo, a Otis, que Otis estaba en zona urbana y se traslada a, a Excusa y Z con una planta de última generación. O la distribuidora de Unión Farmacéutica Guipuzcoana o la implantación futura de, de CIDETEC, o de BICONTEC, o del cultivo celular eh, de carne, que es un tipo de industria con un alto componente tecnológico y que, eh, y que está muy ligada a todo lo que es el conocimiento que la propia ciudad es capaz de generar. ¿no? Bueno, esa es una de las apuestas más importantes que, que tiene Donostia de cara a futuro, que se va a traducir además en empleos, en actividad económica y en empleos, ¿no? Que, del, que, del que gozaremos los ciudadanos para que podamos hacer lo que decíamos de ese tema, ¿no? una ciudad, eh, la mejor ciudad europea para vivir, convivir, trabajar y disfrutar. ¿no? Eh, esa es una apuesta que como ciudad estamos haciendo y que está dando resultados. Y por lo tanto, para ser puntero, convendremos que lo que hace falta es atraer a grandes profesionales, que sean líderes, que sean capaces de dar ese paso de excelencia en todas esas industrias que luego van a, bueno, pues a tirar del resto de la actividad. Sin duda, sin duda. Yo creo que esta es una ciudad que es atractiva y tiene que seguir siéndolo para poder competir y para poder, como dices, pues atraer talento y profesionales que desarrollen su actividad en nuestra ciudad, desarrollen su proyecto de vida en nuestra ciudad y, y eso haga que la ciudad prospere. ¿no? Como bien dices, pues es una ciudad que hoy es muy, muy atractiva, es verdad. Tenemos el mayor número de habitantes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y creo que eso da un, buena cuenta de ello. Y hay muchas personas que vienen a desarrollar su proyecto de vida, pero también a aportarnos nuestro talento a la ciudad para que la ciudad prospere. Y eso es bueno. Sin duda. Que por cierto, he estado viendo que un montón de gente anda de aquí para allá, haciendo deporte en la ciudad, en la misma ciudad, ¿no? Sí, es un vicio que tenemos los donos tierras. Sí. <laughs> Creo que es el 73% de los donos tierras eh, practica deporte. Y bueno, eso es posible, primero porque el marco incomparable nos lo pone fácil. Correr, que es muy barato, es muy fácil en Donostia. Y además puedes disfrutar mucho cuando lo haces. Pero luego es que además tenemos... 17 polideportivos que también le ofrecen la posibilidad a Albonos Tierra de practicar el deporte. Y equipos de referencia eh, en muchas categorías deportivas que tienen grandes logros para la, la ciudad. ¿no? Eh, y además quisiera destacar sobre todo en, en el deporte femenino. O sea, nosotros somos una ciudad que en relación al número de habitantes que tiene... Es imbatible en, en campeonas que compiten en primeras categorías en distintas disciplinas deportivas. Y es un signo de identidad también de, de la ciudad. Y somos escenario ¿no? de muchísimas manifestaciones deportivas de trascendencia internacional, pues desde la clásica, pasando por la Beobia, o por supuesto la Real Sociedad, que va a estar en Champions próximamente. Y, y bueno, todo eso fomenta también una práctica sana, que es la práctica del deporte entre, entre la ciudadanía. Y en eso, bueno, pues también eh, creo que tenemos que seguir trabajando, pero tenemos una muy buena base de cara al futuro. ¿Cuántos kilómetros tenéis de carril bici? ¿Lo sabes más o menos? O... 85. 85 pues no es nada fácil, ¿eh? En una no. ciudad de 85 kilómetros... No, no es fácil... Y bueno, muchas veces compites con otro tipo de medios de transporte, ¿no? Porque el espacio es finito. A eso iba a ir, porque claro, el tema de la movilidad es clave en una ciudad y, y desde luego las prioridades han cambiado, ¿no? En, los, en las últimas décadas. No son las mismas para lo que se había preparado la ciudad, que yo creo que es bastante puntera, pero, pero habrá que dar nuevos pasos. Hay otras prioridades. A ver, las ciudades están cambiando, todas y Donostia también, y los hábitos de los ciudadanos están cambiando. ¿no? Las nuevas generaciones no se sacan el carnet de conducir, o se sacan menos el carnet de conducir que nuestras generaciones, y yo eso ya lo compruebo. Nosotros cuando cumplíamos 18 años, lo primero que hacíamos era ir a sacarnos el carnet de conducir para comprar un coche o cogérselo prestado a la ITA. Y hoy en día eso ya no es así, eso está cambiando, y, y la utilización del coche... pues, es cada vez menor. ¿no? Y se introducen otras nuevas formas de movilidad, aparte del transporte público, porque hay que hacer una apuesta sin ningún lugar a dudas, y el topo es representativo de eso que digo, o la movilidad en bicicleta, que en Donostia se ha incrementado enormemente. Neuretzat eh, oso ikusgarria dan gauza eh, bat eh, Donostiaz hitz egiten dugunean beti dau kultura onguruan zeo zer, Eh, bueno, zine festivala, hori eh, danok ezagutzen dabe, munduan zehar, baina, eta, bueno, gainera, ba, ba, izarrak, erakarri duzu ez, bain eta barriro ez da, ba, purbat, bueno, ba, uria atzegin duten da benak, eta azken baten, barriro be, ba, zabalean, mundu zabalean, saltzen da ez da, baina, ba, okazue, e, eh, ba, jasaldia hainbat ekitaldi. Hori da, bueno, ba, iria bizirik dago Bai, ez, eta gainera, <coughs> kultura da iriak daukan beste apustuetako bat, ez? Zadantzari gabe. Nik bati entzunion behin, kulturan eta kirodean egiten den inbertsio oro beti izango da onuragarri egiten duedako gizarte hobeago bat, ez? Eta kritikoago bat, eta hori, bintzat gure irian horrela da. da. E kultura jarduera da izugarria. Osa, e, eguneko hogei kultura ekitaldi dauzkagu irian media bezala. Batzutan zaila izaten da batera edo bestera e, joatea, ez? Eta zuk aipatu dezun bezala, bueno, gainera sarean banatuta dagoen azpiegitura azpiegiturak dauzkagu, hau da, auzoetan banatuta dauden kulturetxeak eta horiek dira gure oinarrizko sare hori, ez? Amar e, kultura etxe edo amaika dependengo da kontatzen ditugun. Victoria Eugenia Antzokia, edo Santelmo Museoa, Tabakaldera e, zentroa eta bar eta diosuna. ez? Baita ere, mm, nazioarteko proiektzioa dauzkaten e, ba, jaialdiak eta zinemaldia da horren adierazgarri bat eta izarrak erakartzen ditu eta hori oso ondo dago eta asko gustatzen zaigu gainera hori horrela izatea. Baina gero dauka beste onura bat ere bai. Eta da adibidez horrek badiatzen du da kultura munduan produkzioa dedikatzen den jendea baita ere hemen eh, izatea. Ez zinea horren adibidea da. Zinean hemen gobertako eh, gauza hon asko sortu dira azken urte hauetan, eta seguro aski hori ez ditzateke posible izango, ba zinemaldia izango espagenduke, ez? Eta horrek sortzen duen testu ingurua izango espagenduke. Eta beste ardo askotan ere bai, ez? Musikaren ardoan, edo dantzaren ardoan. bueno, mm, kultura da gure nortasun adierazgarrietako bat eta horrek sorkuntzari ematen dio bide gure hirian. Ba, argi dago eta gainera, bueno, kultura danintzako baina hiri baten etorkizuna gazteak dira. Orduan etorkizuna, garapena, hiri barria, Eta horretarago, ba, eskaini beharko da, ba, beharrezko da gona, eta jakinduria azken baten ez da. Ba, apurbet, e, ba, jende gazteaz, e, pentsatuz. Bai, dudari gabe. Eta hor, formazioa da, erabat funtsezkoa, ez? E, iri honek dauzka, ama da humila e, ikasde unibertsitatean, eta hori askotan ba, jakiten ez degun datua izaten da, lau kanpusetan estudiatzen dutenak. Portzentaiari daukion ean, ba, daukagu baita ere, historian izan dugun iritargo formatuena gure irian, eta hori ere indargune bat da. Indargune bat da. Bosmileta sortzireunik azera dutkagu ere, lanbide eskuntzan, gure hori iri, hori eta hori ere oso garrantzitsua da. Eta gu iri bezala aukerak sortzeko gai baldin bagera, eta formazio egokia badin badaukate gure gazteek, ba gure hirian etorkizun bat egiteko aukera izango dute, ez? Eta ni gustatzen dut etorkizuneko hiria irudikatzeragoan, hori izan behar dueda gure e, da gure aposturik nagusiena. Askotan esaten da etorkizuna etorkizuna dira da, ez? Ba ni gustatzen dut da etorkizuna dira gaur gaurkoa eta gaur gaurkoan egiten dugunak irudikatuko du da hori bai edo ekarriko diguda da etorkizuneko Donostia eta horregaitik da importantea hori ondo zaintzea. Bueno, ba, ba, pentsaitzu, honezkero modan bazagoze, ze izan daiteken etorkizunean, torkizunean. Baina, hau dinot, ze, e, behitu, e, hile e, pasetan etorri nintzen, e, gaz, Eta, bueno, ia esan oso gustora, bat e, eskaintza da horako, ba, kult, e, kulturana den, e, aipatzen gendu zenak, baina bueno, ba, baita ere ba, bueno, ba, sukaldaritza ba, eta bueno, ba, oso inguru atzegina da, badago beti zeo ere hitzeko eta modan zagoze. Eta, eta bueno, ba, erakargarrie eta hainbeste jende gaur bertan, emetik onuntza etorri, etorri nazenean, ba, hainbat izkuntza, entzun kaletik, ez da? Bai, nik uste donostia momentu honetan irik erakargarria da eta gauza askotarako da erakargarria, ez? Eh? Bizitzeko, bizitza proiektu bat gure hirian aurrera eramateko eta horra aipatu dut, ez? kopuru historiako biztande kopuru gehien edo altuena izateak esan nahi du erakargarria gera da beste da biztandea galduko genituzke, ez? Baina horretaz gain gauza ezberdin asko egitera etortzen da jende asko gure hiri honetara, ez? Hai mucha gente que viene a muchas cosas distintas a esta ciudad porque es una ciudad atractiva. Hai chavales que vienen a estudiar Erasmus y están seis meses con nosotros, hay investigadores que vienen a desarrollar proyectos, hay periodistas, artistas que vienen eh, a desarrollar sus proyectos en nuestra ciudad, hay inversión que viene a nuestra ciudad porque quiere invertir en nuestra ciudad y es capaz de generar empresas, y pongo de ejemplo de Viralgen, que tiene 500 empleados en Donostia, y eso es porque esta ciudad es atractiva y es capaz de atraer esa serie de proyectos. Y es atractiva también pues para venir a disfrutar como has venido tú con, con tu mujer a Donostia un fin de semana para disfrutar de la actividad cultural, de la gastronomía, del paisaje, de mil cosas o a correr una prueba deportiva como es la Beobia. no me veo, pero bueno, oh. el futuro. <laughs> o a jugar a fútbol los chavales con con Donosti Cup, o sea, siempre hay un buen motivo para venir a Donostia y la gente quiere venir a Donostia. ¿O okay, viene el Atlética, jugar contra la Real, siempre pues también, hay un motivo para, para venir a Donostia. No, sí, es verdad, es así, es, eh, es agradable y hay, hay motivos eh, muy diferentes. ¿no? Y, um, y al final, fíjate, eh, los objetivos de las ciudades, más o menos, bueno, el, la teoría, ¿no? el ideal, jo, al final estás con unos, con otros, yo también ahí en Madrid, pues con, con gente de diferentes sitios y todos tienen, bueno, eh, digamos que. Excepto esa chispa imaginativa de algo más. Bueno, los objetivos, más o menos, la teoría, sí. Pero aquí el problema no es eh, el qué o a dónde quieres espiar, es el cómo. Y eso yo creo que ni todos eh, pueden, ni todos saben, y necesitas, evidentemente, que necesitas como para hacer pues una, una, una buena cocina, pues mate, buena materia prima, sin eso no no lo vas a conseguir y por lo tanto hay que trabajar que exista esa materia prima. no Pero a partir de ahí es el cómo. ¿Cuál es la medida de la sal? ¿Cuál es la medida del aceite? No me va a pasar de agua, etcétera, etcétera. ¿De mucho fuego o poco fuego? Sí. A ver, y yo creo que en el cómo es importante saber entender que esta es una empresa participada por todos y por todas. ¿no? Y que al final eh, Donostia es como es y será... Pues como quiera ser, porque quienes la conformamos, cada uno desde el lugar que ocupamos, pues trabajamos codo con codo para llevarla a donde la queremos llevar. Yo siempre he dicho, yo tengo la, la convicción de que he recibido un gran legado como ciudad, de lo que hicieron nuestros antepasados. ¿no? Y por ejemplo, ahora que se habla mucho de turismo, etcétera. Etc., bueno, pues esta ciudad tiene una historia de excedencia turística que es la que nos ha llevado también a tener bueno pues una un éxito como estamos teniendo en este momento que hay que gestionar con inteligencia y desde la apuesta por el turismo sostenible y siempre preservando la convivencia eh, con la ciudadanía esa es algo eso es algo que tenemos que tener muy presente ¿no? y a nosotros nos toca ahora pues dejar el legado a los siguientes y ser capaces de trabajar codo con codo y de colaborar y de, de desarrollar proyectos conjuntos, no ir solos con la verdad eh, revelada como si pensáramos o supiéramos que es lo que hay que hacer siempre y en todo caso. No, no, hay que saber compartir uh -huh. y aunar fuerzas y esfuerzos, porque entre todos es entre dos que dibujaremos la donostia del futuro. Sin duda. Y fíjate ahí, uh, yo no sé, pero veo, veo a Donostia un poco también volcada un poco en el sentido de que tú das algo aquí, pero al mismo tiempo, pues la colaboración con las instituciones, por ejemplo, las instituciones furales, es fundamental, ¿no? A la hora que determinados eh, proyectos puedan llegar a la ciudad, puedan ser más atractivos, bueno, el, el que estos tomen algunas medidas también ayuda. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Fíjate, como con lo de los cuarteles de lo yo, al final, todo funciona mejor si se hace un trabajo conjunto. Si tienes claro cuál es el objetivo. Eh, pues bueno ahí cada uno tiene sus posibilidades sus sinergias ah, pero pero la colaboración está está el triunfo no yo creo que no lo sé tú me lo dirás mejor pero a mí me parece que, que donostia tiene todo que ofrecer y que ofrece al, al territorio eh, que guipúzcoa también aporta muchísimo a, a donostia a ver nosotros tenemos una suerte enorme que es la de ser capital de un territorio como guipúzcoa y muchas veces tampoco sé si somos lo suficientemente conscientes de ello. ¿no? En el pasado yo creo que de forma bastante absurda hemos tenido bueno, esa cosa ¿no? de decir es que bueno, Guipúzcoa y Donosti, Donosti, y Guipúzcoa. No, Donosti, Guipúzcoa es la misma cosa. Eh, y tenemos la enorme suerte de ser capital de un territorio que es como es, que tiene una gran actividad industrial que nos ha permitido a nosotros desarrollar una gran capacidad de investigación y de generar valor añadido para esa industria que tiene el territorio. Y yo creo que esa es una de nuestras grandes fortalezas. Y luego en lo que a agentes e instituciones se refiere también, eh, es un territorio en el que hemos sabido colaborar y asumir cada uno cuál es su papel, el papel que le corresponde. ¿no? Y nosotros con la Diputación Foral hemos colaborado en muchísimos proyectos que hoy son ya realidad. Hemos hablado antes de Excusa y Z y tengo que mencionar el proyecto Múvil, la implantación de actividades industriales ligadas con el vehículo eléctrico en, en, en Múvil, o la ciberseguridad, en la que también hemos colaborado con la Diputación, o la gastronomía, en la que también hemos colaborado, y no solo con la, no solo con la Diputación, también con el Gobierno vasco, ¿no? estando perfectamente alineados y buscando bueno, los mismos objetivos. Yo creo que eso es importante. Y en ese sentido, la colaboración entre las instituciones vascas en estos últimos cuatro años ha sido especialmente relevante y de cara a lo que es el futuro, tiene que seguir siendo así, sin ningún lugar a dudas. Y ahí el eje vertebrador, te voy a decir, como eres del PNV como yo, pues es el PNV, vale, en entonces, todos los niveles institucionales. Entonces yo también te puedo decir que puedes contar con los grupos del Congreso y en el Senado para lo que necesites. Ya sabes, ¿Te el sí, teléfono, sí. No, si te lo sé, que te lo sabes de maravilla. Sí. Sí, porque, porque te doy bastante de atabarra. No, 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 no es atabarra. <laughs> yo creo que es parte... De, para eso estamos ahí, ¿no? Para, y además, mira, yo, yo creo que lo agradecemos. Los que estamos en, en ese tipo de responsabilidades estás... Tienes un programa, pero sobre todo estás también para ayudar a, a facilitar las cosas a la gente que tiene unas responsabilidades más directas, ¿no? Eh, sea, ayuntamientos, diputación, pero con los, mira, con los alcaldes la verdad es que la relación es muy... Muy fluida, porque quieras o no, me parece mentira que hay algunas cosas que todavía estén en manos del Estado, por ejemplo, costas. Sé que lo sufres también, y bueno, pero va, va, vamos haciendo y vamos colaborando y vamos tendiendo puentes. Pero, pero bueno, es que muchas veces, fíjate, la labor del parlamentario es curioso, ¿no? Y a ti te pasará igual también algo parecido. La gente dice, bueno, a ver, ¿ha estado en el Pleno o no ha estado en el Pleno? Eh, ¿Hoy han estado, han votado o no? Claro, pero detrás de eso hay, hay otras cosas, ¿no? Tienes que estar con un montón de gente, que más de preparar las leyes. Muchas veces, fíjate, es uh, desatascar un problema administrativo, que es que simplemente ha quedado un papel ahí debajo de un tocho enorme y nadie lo quiere mover o no hay muchas ganas y, bueno, no se va a enterar nadie. Pero cuando desatascas una cosa de esas dices, ¡guau! Y me imagino que a ti te pasará algo parecido en la, en la ciudad. Temas que, bueno, no son públicos, pero que a un vecino... A, una, a una, una comunidad, a unos portales, pues pueden ser decisivos. Vaya, sin duda, pero en exposición directa, además. Esto es como una comunidad de vecinos de 188.743 vecinos ¿no? Eh, y bueno, como creo que todos somos conscientes de cómo son muchas veces las reuniones de las comunidades de vecinos, pues te puedes imaginar que la labor del la alcalde, pues a veces es complicada, ¿no? Pero es verdad. Como dices tú, ¿no? Que cuando ves eh resultados después de de mucho trabajo, uh -huh. pues eso siempre es eh gratificante, ¿no? Y ya que hablas de lo que ha sido la relación con los grupos en el Congreso de los Diputados uh -huh. y en el Senado y con el grupo vasco, pues bueno, Nikaitortu egin nahi dizut eta esan dizut ez, izan dizuta hideren, ¿es? Gu beti izan sentitu garela lagunduak. Eta beti jarri dituzute da ba, guk esan dizkizue da, dizkizu egun gaiak, zuen eguneroko gai zerrendan, da gaina jarraipena egiten dezute. Haizu, hau ba, da dago, eta hau da dago, eta hau no da dago, eta hau da dago, ez? Eta zoritxarrez, ba, gauza asko oraindik ez daude gure eskuetan, eskuduntzegatik, ez dakit egunen baten egongo gote didan, adabedi, adabedi, adabedi. baina hori horre dan bitartean, hiriarentzako edo hirientzako orokorrean oso importanteak diran gauzak, eta esan dezu, ez? E, donostia bezalako hiri bat, kosta handia daukan hiri batentzat ba horredako gaiak izugarrizko garrantzia dukate eta han eukitzea interdokuzio bat gerra ematen duena jarraipen egiten duena eta gaien gainean dagoena ba hori ba eskartzekoa da zure berroak eh, nik eskartzen dutzu da baina azkenean eh, hori da eh, gure beharra ez da eta eta egia da pff, batzutan errepaso bat egiten duzu da honegaz Honekin, oraindik on, gabiltz, holan konbundu eta Egia esan, jendeak pentsetan dago, ba, bueno, ba, bat eta zirte doz da, dida baten e, gauza konpontze dira askotan, ez da, askotan ezetzak entzun behar e, izaten dituzu, baina, bueno, paseta, mm, planteatzen, barriro, beste modu baten, gauza mugiarazten, bapatean pertsona bat gentzen da, eta ikusten duzu, ba, igual arazorik handiena pertsona hori izala, eta, Baina gauzea da, bai, arazoi e, motea ez da, e, eta nik, bakit, hauri adieraztea, eta jendeak e, ulertzea gauzak politikan zen mugitzen diren batzutan, ba, da gala, baina garrantzitzuena jakin edo jakin, hainbeste gauza egiten direnak, e, jakiten, normala denez, baina ir, irten bideak, bilatzea izan behar da guztion, guztion helburua. Eta, bueno, argi ikusten dut, bueno, ideia, zein dan, et, barriro, esango dut, iririk horrena zertarako, bizitzeko, elkar bizitzarako, lan eiteko, Eta orduen hor, zutabe batzuk, edo dira, zuen egitaragoan, aurre eraman nahi dituzuenak, horiek zeintzuk izango lirak. Bueno, Yo resumiría las, los pilares en, en cinco frases, por decirlo de alguna manera. ¿no? Una ciudad que mmm, tiene personas que son conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. Una ciudad que, en la que confían unos de otros. Una ciudad que tiene ciudadanos que confían en que sus instituciones funcionan. de forma justa, o actúan de forma justa. Eh, una ciudad que hay personas de orígenes diferentes, pero tienen igualdad de oportunidades. Uh -huh. Y una ciudad en la que sus ciudadanos participan. Hoy es día, nere ustez. Eh, kontutan izan beharreko bost zutabeak. Gure eginkizunean eta gure iria eraikitzerako orduan. Eta hori gure zeinua da. Hori erronka itzela da. Eh, bueno, creo tu verdad Bye. eta eta subar aquí subes a la barria. tú ya llevas años de experiencia eso yo creo que es una desde luego un dato eh, a favor porque además creo que la bueno visto desde fuera al menos de alguien que no reside en la ciudad pero yo creo que el el tirón la gestión y cómo ha ido la ciudad en los últimos años es, es espectacular y toda esa experiencia acumulada al final es un es un haber ¿no? en, en, en tu mochila para tirar adelante con todos esos, eh, esos pilares, esas roncas, esos desafíos que desde luego luego no son fáciles en el, en el día a día. Y uh, yo bueno, tengo vocación de servicio público y tú también. Eh, claro, cada, cada, cada sitio tiene bueno, sus responsabilidades, sus dificultades. Yo tengo a veces compañeros de asiento que son un poquito difíciles, como bien sabéis, y bueno, cada uno le toca lo suyo, pero yo desde luego, te lo digo a ti ahora, pero se lo he dicho también a todos los, a todos los alcaldes, a mí uf, me parece que es la labor eh, más eh, difícil como responsabilidad política, en el sentido de que uh, estás a pie de calle, estás con el ciudadano, el ciudadano se te acerca, hoy lo he visto, la gente se te acerca en la calle, ¿no? Eh, entonces, la gente te demanda, a veces te demanda cosas que incluso... Bueno, es que no están en tus manos, pero que te pones a intentar gestionar, a que quien lo pueda hacerlo mueva, etcétera, etcétera. Pero claro, la responsabilidad de todo el mundo al final le está mirando al alcalde a la alcaldesa. ¿no? Uh, y es complicado. Y fíjate, también creo que es bueno, en este momento de la política líquida, yo... Soy muy defensor de, de los partidos políticos en sentido de estructuras políticas, y es que están conectadas a la sociedad. Y quien te da verdaderamente, para mí, los, los pilotos que saben dónde está la roca, dónde está el bajo de arena, eh, por dónde, que han detectado cuáles han sido esos movimientos de la arena bajo las aguas, son precisamente alcaldes, alcaldesas, concejales, uh, porque están más cerca del ciudadano. ¿no? Y cuando, bueno, la gente tiene una preocupación o tiene una duda o ha cambiado, va cambiando la opinión sobre esto o sobre otro, vosotros la detectáis más fácilmente, por lo tanto, yo creo que como servicio a la sociedad eso es importante, porque le da información a una organización política también para poder orientar mejor sus políticas al servicio de la ciudadanía, pero por otra parte la responsabilidad también es enorme porque estáis en primera línea, así que, eh, yo estoy muy contento que seas el alcalde de Donostia, pero vamos, yo no me veo de alcalde de Donostia, tampoco de Bilbao, ¿eh? Tampoco de Bilbao, no. Bueno, es, es verdad que es una gran responsabilidad y muy a pie, a pie de calle, ¿no? Nosotros vivimos la realidad de forma muy cercana. ¿no? Eh, pues muchas veces las cuestiones teóricas no tienen tanta importancia y las prácticas pues, adquieren una gran relevancia en la gestión del día a día de una ciudad. Pero... Tienes muchos motivos para, para que te guste lo que haces. o A mí al menos me gusta lo que hago. Uh -huh. Primero porque soy Donostierra. Y eso no es cualquier cosa. Estoy muy orgulloso de ser eh, Donostierra. El no. orgullo de Bilbao y Donosti lo tiene a la par. ¿eh? Bueno, no hablan de los bilbainos, pero... <laughs> yo el mío, no sé donde lo tengo, yo tengo bien. bastante arriba. <laughs> okay. y, y vivo en Donosti, eh, trabajo en Donosti. Tengo cuatro hijos, que son donos tierras. Como he dicho antes, ¿eh? o sea, me siento depositario de un legado que dejaron nuestros antepasados, de esfuerzo, dedicación, sacrificio por nuestra ciudad para dejárnosla como nos la dejaron y la obligación, como ciudadano y como padre de, de mis hijos también, de dejarles a ellos eh, un legado. ¿no? Un legado de una ciudad mejor, una ciudad... Próspera, en la que puedan desarrollar un proyecto de vida si quieren, porque igual se quieren o quieren hacer otra cosa, pero que por lo menos tengan la posibilidad de hacerlo, que puedan formarse y que puedan vivir, convivir, eh, trabajar y disfrutar Exacto. en su ciudad, que es mi ciudad. ¿no? Entonces, ese de verdad, o sea, es un motor que tiene una potencia que no te puedes imaginar para afrontar el reto de ser alcalde y después tener que hacer todo lo que tienes que hacer. ¿no? Yo creo que, que, que eso lo compensa absolutamente todo. ¿no? Y yo desde luego bueno, pues lo hago con ilusión porque tengo muy claro que esta ciudad tiene que avanzar. Aquí las cosas no son permanecer en un mundo que está cambiando tan rápido. Pues si de verdad quieres eh, tener un futuro mejor te tienes que mover. Que, tienes que apostar, tienes que tener nuevos proyectos. Tienes que apostar todos, también los todos, ciudadanos. Todos, los ciudadanos también. ¿eh? Y no quedarse en esa nostalgia eh, del mundo que nunca existió, que te lleva a una parálisis y a ir apagándote. ¿no? Yo creo que bueno, eso es importante y, y bueno, pues creo que un alcalde puede aportar en eso. ¿no? Y eso es de lo que se trata. Sin duda y sobre todo si hay ilusión y, y hay eh, vocación hacia lo público. ¿no? Yo decía lo de la ciudadanía porque el avanzar se puede hacer si la gente se implica en ello. En todos los sentidos, desde la participación política habitual hasta al, a lo largo de, de una legislatura, bueno, pues, eh, implicarse en los problemas de la comunidad, transmitirlos, etcétera, etcétera. ¿no? Porque al final... Bueno, los uh, dirigentes políticos están ahí pues, para orientar, pero, uh, pero hace falta la, la participación de todos. Y fíjate, ahora, esto que estabas comentando, me, me ha traído la cabeza, ¿no? que en, en estos momentos de la política denostada y tal, que cómo me gustaría que hubiera vocación política en nuestro país. Uh, en el sentido de que, bueno, ya sabes, ahora sí que estás en el escaparate. ¿eh? O sea, es que eres transparente. Cuando estás en un puesto de responsabilidad política, transparente absolutamente en todo. Eh, te pueden zumbar eh, el día que menos lo esperas, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Esto no, bueno, digamos que la política está como, no voy a decir que mal visto, pero como, bueno, ¿no? Y sin embargo, qué importante es para hacer desarrollar una eh, sociedad. Para que un pueblo progrese en un pueblo como el nuestro, ¿no? con, con tantas, que ha sido negado tantas veces y tantas carencias, y que pueda seguir adelante. Y para eso necesitamos gente, pues eso, mujeres, hombres, con vocación política. Nunca nos ha faltado y espero que, que no nos falten en el futuro. Pues sí, la verdad es que no vivimos tiempos en los que la política sea fácil, pero yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que si nosotros no hacemos nada, y, y adoptamos una posición pasiva otros van a decidir por nosotros o sea, porque esto como digo no para ¿eh? y otros deciden por nosotros y a lo mejor no nos gusta lo que otros deciden por, por nosotros. ¿no? y luego yo creo que mmm, en los días y en los tiempos en los que vivimos tenemos que hacer una degata a la política con mayúsculas frente a populismos y a determinados comportamientos que vemos y también una reivindicación del valor de la comunidad para hacer frente a los retos que tenemos ante nosotros. O sea, yo no me creo a los que prometen cosas que después no pueden cumplir para satisfacer los oídos de los ciudadanos. ¿no? Yo me creo o creo en aquellos que creen en la comunidad a la que pertenecen, creen en el bien común y tienen muy claro que para alcanzar los objetivos hay que trabajar desde la comunidad y creando comunidad, que es la forma pues, más inteligente que tiene el ser humano para alcanzar sus objetivos. ¿no? Porque no en vano somos un animal que si no hubiéramos sido capaz de colaborar, pues igual estaría extinguido. Eso es lo que nos caracteriza, al menos, o la ventaja competitiva que tenemos, porque además tenemos muchos defectos como, como especie, pero la capacidad de colaborar que tiene el ser humano es la que ha hecho que efectivamente bueno, lleguemos hasta donde hemos llegado. Y ese sentimiento de comunidad vasca que Exacto. siempre ha existido y que tenemos que cuidar y, y mantener. Pues me ha quedado muy, muy claro cuál es el objetivo, cuáles son los pilares, cuál es un buen sitio, el mejor, ¿eh? sí. para, para eh, trabajar, para disfrutar, para vivir, para convivir, eh, desde la convicción de alguien que, que vive la ciudad, porque es su ciudad, y eso es muy importante. Así que yo, oye, dispuesto a venir todas las veces que... Que sea necesario, que me invites. Bueno, te cojo el guante. ¿Te cojo el guante? O sea, no, que... el guante? no, tú eres no sé <laughs> el que tienes que ofrecer y soy yo el que cojo el guante para venir. La verdad es que la charla ha sido muy agradable. ...en es que hay muchas cosas a las que puedes venir de disfruta, a disfrutar. Y si me chivas después un poco qué es lo que te gusta, de mi cuenta que te cojo el guante y ya vendrás a alguna de las actividades que organicemos. Pero luego eh, quedaremos también para disfrutar tomando una cerveza, porque siempre es un placer hablar contigo. Qué ricasco. Qué ricasco. Lo mismo digo.